long I need. When I'm down, let me up with your company. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, come on, have a conversation. Hola, kimochitas, kimochitos, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. Así que bueno, vamos a empezar con este maquillaje de hoy, utilizando otra vez otra de las paletitas de neón con neutro. Antes de empezar, niñas, voy a estar colocándome la base para sombras, una prebase, un primer para sombras, lo que ustedes tengan, o solamente un corrector para sombras. Así que yo voy a utilizar esta base, que es de JC y es en el tono neutral. Ok, niñas, bueno, entonces me voy a estar colocando aquí en mis dos párpados y van a estar difuminándolo todo súper bien. Esto hará que nuestras sombras nos pigmenten más, nos duren más y toda la cosa. Okay. La paletita que utilizaremos hoy va a ser esta de aquí, de color pop, que se llama Moon Haze, creo, según yo. Ahí te les muestro el nombre. Este de aquí sería el nombre, chiquitas, de la paleta. Entonces, trae como unos tonos neutros, dos con satinado, dos brillosos, un mate y dos neutros, ¿ok? Entonces voy a estar utilizando este tono de aquí, niñas. No sé qué maquillaje me voy a hacer, niños. Chiquitas, ya lo tengo. Entonces voy a estar colocando la sombra marrón primero. Y vámonos a estar colocándolo más o menos hasta aquí. La mitad, ¿ok? En la mitad y así. En forma pues de bolita, niñas, bolita. Como pueden ver, las sombras pigmentan muy muy bien. La verdad es que yo amé los tonos estos, vean. Este como que no es un marrón súper oscuro, es como un marrón, pero es otra clase de marrón. La verdad, no sabría decirles qué marrón tierra, pero es diferente al que usamos pues ayer. Así que bueno, niñas, aquí se lo van a colocar de esta manera. Ok, niñas, bueno, después solamente vamos a pasar a difuminarlo todo eso que pusimos. Toda la línea, toda la raya y toda la cosa. A difuminarlo súper bien. Ok, con mucho cuidado. De paso también lo van rellenando. Si es que algunas zonas donde han difuminado, pues se ha quitado el marrón. Pues ahí ven ustedes y lo van difuminando. Ok, niñas, bueno, entonces ahora voy a estar utilizando el naranja neón y voy a estar colocando la brochita. Y bueno, chicas, vámonos a estar colocándolo justamente aquí, donde pueden ver ustedes. Ahí, a toquecitos, ok, toquecitos, toquecitos, toquecitos. Más o menos así. Ya que después vámonos a difuminarlo. Todo muy bonito. Colocado de esa manera, quitamos un poquito el exceso de la brocha y lo vamos a estar difuminando, chiquitas. Lo difuminan todito. Así. Y por ahí. Ok. Aquí lo entremezclan las dos sombras para que así no se miren ninguna de las dos pues marcadotas. Ok, pues así. Ahora se van a coger un cotonete y vamos a estar limpiando, ¿ok? Entonces venimos y limpiamos poquito a poquito. Así. Poquito a poquito. Ay, niñas, qué calor empezó a hacer aquí en Japón ya. Aunque sé que en México hace más, pero siento mucho calor. Ok, niñas, bueno, aquí ya le paso el dedo una vez que ya hice con el cotonete. Y bueno, pues ya quedarían nuestros ojitos así. Entonces ahora lo que nos falta es colocarle corrector. Voy a estar cogiendo este corrector que es de Sesane, de marca japonesa, niñas. Pueden agarrar cualquier corrector que ustedes deseen. Y le van a poner unas dos gotitas en el párpado. Ok, niñas, bueno, entonces ahí voy a rellenar lo que es
todo de lo que hemos limpiado. Así, más o menos. Lo van rellenando todito. Así, yo lo voy a rellenar más o menos hasta aquí, niñas. Ahora me voy a hacer este ojito. Ok, niñas, bueno, entonces aquí le voy a estar colocando un poquitín de la sombra marroncita del mismo color que pusimos encima. Y lo van difuminando todo súper bien. Ok, así. No sé, estaba pensando ponerle un delineado de glitter, pero pues no sé, la verdad. Vamos a ver qué le hacemos. Ok, niñas, ya se me vino algo de imaginación. Entonces voy a estar colocando esta sombra de aquí clarita en el párpado, niñas. Entonces le voy a estar rellenando aquí mi párpado. Vean, así. Es que le pienso hacer un delineado azul. Delineado azul perrón con hojuelas. Y ojuelitas grandes y ojuelitas pequeñitas. No sé cómo me vaya a quedar, pero pues vamos a ponerle. Y lo vamos rellenando todito, chicas, con mucho cuidado. Se vayan a pasar al otro lado. Entonces, listo. Más o menos así. Ok. Amé esta sombrita, está bonita. Sí, está perrísima. Ok, bueno, entonces me voy a hacer este ojo, chicas, y recto. Ok, niñas, bueno, aquí está. Le puse hojuelas grandes, hojuelas pequeñitas y hojuelas, pues, pequeñitas también. Está en azul y plateado, ok. Una combinación de azul y plateado. Ok, niñas, bueno, antes de eso voy a estar colocando este delineador de Jessie. Es el número 2. Ok, Diamond, ¿cómo se llama? Diamond, Crystal Diamond. Y bueno, con esto es que voy a pegar las otras hojuelas, ok. Así que por eso voy a tratar de hacerme mi delineado. Y luego voy a ir colocando poco a poco lo que son las hojuelas y toda la cosa. Así. Ok, entonces ahí vengo con una brochita así y poco a poco voy a estar colocando lo que son los glitter, pues nuestras hojuelas. Así. Bien, niñas, bueno, ya están los glitter, entonces voy a estar utilizando este hidratante de color pop, que es el papaya. Entonces vámonos a colocar un poquito ahí para hidratarnos bien el rostro. Okay. Bien, niñas, bueno, ahora me voy a poner el primer de Ulta. Así que lo voy a estar colocando en todo mi rostro, ya que este primer pues trae protección solar a la vez, así que súper bueno por eso. Así. Ay, estos últimos días me siento mal, niñas. Espero pronto estar bien. Me siento así como, no sé, como estancada. No sé, no sé si ustedes también se sienten a veces así. Me siento estancada, niñas. Estancada en un hueco. Voy a estar utilizando esta base de aquí, niñas, que es la de Pretty Fresh de Colourpop, que es la número 7. Entonces voy a estar colocando nomás primero en todo mi rostro, así poquito a poquito la base. Ahorita nomás saqué uno y medio. Así, niñas. Y luego ya con lo que sobra aquí, pues ya le meten en la frente nomás un poquitín. Después de eso, si ya venimos con nuestra esponjita a difuminar todo el producto. Así, ahí pueden ver que ya se va difuminando poco a poco. Voy a alzar esto. Voy a estar utilizando este corrector de Colourpop, que es el 45, chiquitas. Voy a estar colocando aquí abajito, por aquí, aquí a los lados. Y bueno, eso es todo.
Nos vamos a difuminar todo el producto por aquí y por aquí. Un poquito aquí en medio. Ok, así. Y niñas, luego se sellan todo el rostro para que no se nos mire brillosa ni nada por el estilo. Aparte que nos ayude a que el contorno no se nos marque. El polvo que estoy utilizando es de Colourpop, niñas. Ya saben, mi favorito. Niñas, ahora voy a estar colocando este tono de aquí. Y lo voy a estar colocando bien pegadito a mis pestañas. Aquí, niñas. Ok, aquí bien pegadito a las pestañitas, niñas. Bien difuminadito. Y bueno, más o menos así quedaría. Entonces, ahora voy a buscar qué pestañas nos vamos a poner. Ok, niñas, bueno, vámonos a difuminar este contorno. Un poquito aquí abajo para la papada. Un poquito en la frente. Y listo, ya terminamos. Ahora voy a estar utilizando este rubor de aquí, que es de la colección de Animal Crossing, que es este de aquí. El nombre. Sonrean un poquín y se lo van colocando. Ok, poquito a poquito se lo van colocando en los cachetitos. Ok, niñas, pues así. Ok, niñas, bueno, entonces ahora vámonos a colocar el iluminador perrón. Ahorita les muestro cuál estoy utilizando, aunque ya sé que ustedes se imaginan cuál. Entonces, ahí se lo van colocando poquito a poquito. Y listo. Luego un poquito aquí encima de los labios. Otro poquitín por aquí abajito. Y un poquito aquí. Ahora voy a estar colocando un poquitito aquí en la nariz, niñas, en la puntita. Así, luego un poquito en el medio de mi nariz, niñas. Así. Niñas, para este look estoy utilizando las pestañas de Jaycee y son las... aquí está. Son estas pestañas de aquí. No sé si se enfoca el nombre, que se enfoca el nombre. Las pestañas se mirarían así, niñas. Creo que quedan perfecto con este maquillaje. Ok, niñas, bueno, ya me delineé los labios. Entonces voy a estar utilizando hoy el naranja, el gloss naranja. Así que es este de aquí. Y el nombre... ok, este de aquí es el nombre. Entonces voy a venir a colocarlo bien, como ven, es bien bajito. No es nada llamativo, muy fuerte. Ahí está. Me tengo que delinear los labios porque si no mis labios se van a mirar súper chiquititos, como unas pasitas. Pues no, ¿verdad? Así que bueno, mis gimochitas y gimochitos, este aquí sí es el resultado de hoy. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó cómo nos quedó el maquillaje, la verdad. Se mira muy, muy bonito. Me encantó los colores de la paletita, niñas. Quedó súper bonito el look, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó o no les gustó, déjenme en los comentarios que yo las leo, niñas. Así que bueno, mis gimochitas y gimochitos, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este video, de esa manera me apoyarían un montón. Recuerden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más. Cuídense mucho y ya nos vemos hasta el próximo tutorial.